golpes. Como sabéis, el funcionamiento no lo repito para no... El que tenga alguna pregunta puede empezar a hacerla. ¿Quién quiere abrir el turno de preguntas? Tomás. Ya no sea la... Espera, te paso la herramienta. Sí, en caso. Es algo muy simple, pero bueno, es para mí el debate, ¿no? Es decir, en el espacio atlántico, esta es una de las orillas, ¿no? El espacio atlántico tiene otra orilla, o otras orillas, ¿no? Donde hay mucho debate también. Había un socio, que todavía no sabemos si es socio, si va a seguir el socio, si va a ser un socio fiable o no fiable, y se me ocurre que hay que hacer pronto, en el marco del arco y del espacio atlántico, algún debate sobre cuando se vayan los ingleses, y es que al final se va, ¿qué va a pasar, ¿no? Es una pieza que es crucial, sobre todo si pensamos el tema de dos orillas, porque la conexión americana, canadiense, etcétera, etcétera, de es decir, nuestros socios, no sé cómo llamarlos ahora, los ingleses, nuestros convecinos. El siguiente salón, nuestros amigos han sido todos. Estamos en el salón inglés. Ajá. No, pero, en fin. En proceso de divorcio. Sí, pero que puede durar mucho, este proceso. Ya no está cerrado ninguno de los escenarios. No, pero me refiero que creo que sería interesante hacer un debate. Es decir, ¿qué pasa si se una pata de esta mesa que tiene muchos socios, ¿no? Porque de 29 regiones implicadas, pues quedarán no sé cuántas, pero. Es significativo, es decir, que sea el país de Gales de esta estructura, por muy pequeña, muy, muy frágil o muy simple o con poca perspectiva o mucho, eso ya es otra cuestión, que se vaya. ¿Qué hacemos? ¿Qué reflexiones hacemos? ¿Vamos a llamarle el espacio atlántico menos el Reino Unido o el espacio cantábrico? No sé, habrá que inventar algo, ¿no? Digo yo. Es para ti. Sí, no sabía si había que se ha agrupado, ¿no? Todavía es todo una incógnita porque formalmente todavía no han dicho que se van. Ya anunció que sería a finales de marzo, cuando formalmente ya tal, eso se establece el famoso, ya se ha hecho famoso, que nadie conocía, el artículo 50 del tratado, por medio del cual es una negociación perversa, porque al anunciar que te vas, los otros son los que tienen que llegar a una posición común. Y luego se empieza a negociar con el Reino Unido, con lo cual la negociación va a ser dura. Y aquí se abren muchas perspectivas, que es lo que la prensa se está llamando como Brexit duro, Brexit blando. ¿No? El sucio. Sucio va a ser siempre. Por un lado, el Brexit blando sería algo muy parecido a lo que tiene Noruega ahora. O sea, Noruega participa de gran parte, no de los que he mencionado, pero de si fuéramos a un montón de fondos que eso es el universo de fondos europeos, ¿no? Pues con Erasmus o los que más pueden sonar, H2020, ¿no? De innovación, etcétera, Noruega participa del espacio económico europeo prácticamente, sí, o sea, participa prácticamente igual el resto como el mercado interior a base de una tasa. Una tasa que si se saca per cápita es mucho más alta, mucho más elevada de lo que el Reino Unido paga ahora mismo, hasta que deje de pagar como miembro de la Unión Europea, que es algo que no decían tampoco en los debates. Y no solo eso, sino que los noruegos, aparte de eso, por los pasillos, dicen que, claro, que es bastante frustrante el no estar dentro de los poderes, digamos, las instituciones decisorias, porque al final acaban adaptando su legislación al mercado interior, es decir, a todo. El mercado interior es prácticamente todo. Pero no están donde se decide. No pueden influir ni pueden enterarse porque se enteran al final. Los comités, digamos, que deciden esto, tienen que estar en una mesa, una silla en segunda fila y solo pueden escuchar, como mucho tienen derecho a voz. Entonces, pero eso aún así sería el Brexit blando, en el sentido de que el Reino Unido podría seguir participando de parte de la política de fondos o regional, pero también y sobre todo, sería lo más importante, seguirían siendo miembros del mercado interior. O sea, el mercado interior aquí es la clave, o sea, eso lo sabemos todos. El ejemplo típico siempre es el de una botella de vino, ¿no? Una botella de vino que se hace en Olite, ¿no? No vamos a decir marcas, pero exactamente tiene los mismos condicionantes venderla en Albacete que en Helsinki. Esa es la gran virtud del mercado interior. Para hacer un mercado interior y para que eso se produzca, obviamente ha tenido que haber una legislación que armonice
legislación sanitaria en una concentración de sulfitos, qué es vino y qué no es vino, cuánto azúcar se puede meter al vino, las denominaciones de origen, el embotellado, el etiquetado, los idiomas del etiquetado, cómo se hace el corcho, cómo es el transporte, todo eso lleva a esta, lo que luego los euroescépticos llaman excesiva regulación europea, pero eso es absolutamente impulsada por este mercado interior. Si el Reino Unido decide hacer un Brexit duro y salirse del mercado interior, claro, las consecuencias económicas van a ser malas para todos. Para Europa también va a resentir, porque claro, Reino Unido es una de las tres, cuatro grandes potencias del mercado interior, pero obviamente para ellos va a ser considerablemente más duro. No nos olvidemos, también un repaso histórico, que el Reino Unido fue el mayor responsable de que el Reino Unido no fuera miembro original de las comunidades europeas fue Winston Churchill, que tenía esa posición paternalista todavía. Por mucho que se le mencione siempre como uno de los grandes europeístas, sus grandes discursos y en la Europa federalista, etcétera, pero él fue el gran responsable de que el Reino Unido no participara en las negociaciones de Mesina, que es el embrión de lo que fueron las comunidades europeas. Y más tarde, cuando vieron que el mercado interior, que todavía no era tal, pero empezaba a funcionar, crearon esa especie de organización paralela, que era la EFTA, con los países nórdicos, que no funcionó. Entre otras cosas porque el imperio, no solo se hundía el imperio, sino que empezaba a resultar económicamente ya no viable para el Reino Unido, con lo cual ya han pasado por esta experiencia y no parece que 40 o 50 años después la cosa vaya a cambiar. Dicho esto, he dicho también que, pues eso, por ejemplo, don Manuel Irujo escribió el libro de Inglaterra y los Vascos, quiero decir, yo ya como tradición casi familiar hemos estado, vamos a ver, somos muy, muy anglófilos, dicho lo cual, yo espero que el Brexit sea duro y muy duro. Yo espero que, francamente, las negociaciones que vayan a tener la Unión Europea con el Reino Unido deje claro que aquí se está o no se está, pero como una advertencia, digamos, al resto de estados de que lo que nos jugamos es mucho, por lo que hemos visto en las primeras diapositivas. Es que ya no estamos hablando de esa Europa de hace unas décadas, digamos, en la cual era boyante y parecía, o sea, el centro decisorio del mundo está oscilando. Entonces necesitamos no solo ya este mercado interior, necesitamos un poder político, necesitamos un poder real, y no solo ya para ser más ricos, no eso, sino porque si queremos seguir con los estándares sociales que tenemos, que era otra de las diapositivas, invertimos en protección social tres veces más que el siguiente país del mundo, como Europa, para eso hace falta tener una economía que lo sostenga ese sistema, o de otro modo eso se acaba. Con lo cual sí que espero, vamos, que haya una advertencia clara al resto de países de que bueno, si estar fuera de la Unión Europea se puede estar, pero que hace mucho frío. Porque no nos olvidemos que Holanda, el euroescepticismo roza ya el 50%, si no lo sobrepasa. Polonia anda parecido, en Hungría hay un gobierno que, en fin, que a lo mejor, bueno, eso, tiene ciertos visos, entonces se está extendiendo mucho. Y aquí también, entonces, eso, insisto, yo creo que hace falta una señal clara. ¿Más preguntas? De todas formas, no nos olvidemos que si alguien lo tiene claro siempre es el Reino Unido. Hace dos siglos, Lord Palmerston, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores de su graciosa majestad, la emperatriz Victoria, dijo: Inglaterra no tiene ni amigos eternos ni enemigos eternos, solo tiene intereses eternos. ¿Alguna pregunta? Por favor, pasamos. Hay niebla en el estrecho. ¿Cómo era aquello? Hay niebla en el estrecho. El continente está aislado. Has comentado de los fondos sociales europeos y demás. Yendo un poquito a Navarra, ¿cuáles son los grados de desigualdad en el seno de la comunidad navarra? Es decir, está la parte norte, que se decía anteriormente que también no era beneficiada por el gobierno que estaba instalado, está la parte media, la cercana, la ribera. No sé si hay grandes diferencias en las diferentes zonas de Navarra. Has dicho que hay mucha complacencia
en la sociedad navarra en general, no sé si en todos los lugares. Luego, por otra parte, has comentado que el 28% de la economía es industria. Cuando hace 40 años se decía que Navarra iba a ser el granero de Euskadi, ¿no? Es parte importante de esa industria, son multinacionales, lideradas por la Volkswagen. No sé si existe miedo en la sociedad navarra o habéis tenido indicios de que esas multinacionales puedan, tienen peligro de salirse del territorio. En cuanto al reparto en Navarra, tenemos dos zonas que han sido especialmente afectadas, sobre todo durante los años de crisis, que son la Sakana, o sea, de Irurzun Alsasua, y la Ribera, especialmente la zona Tudela. Son zonas especialmente afectadas donde, por ejemplo, hay indicadores más que preocupantes. El desempleo juvenil roza el 60% en estas dos zonas. Por ejemplo, hay... Entonces, es como si hubiera habido un desplazamiento dentro de lo pequeño que es Navarra, insisto, 640.000 habitantes. O sea, que estamos hablando de números muy, muy bajos si comparamos con muchas de las regiones de Europa. Pero ha habido como un desplazamiento, digamos, económico hacia la capital, que es Pamplona. Clarísimo, clarísimo. Entonces, ahí sí que hay también fue por dos vertientes, bien cierre de empresas, bien también por deslocalizaciones hacia Madrid, en concreto, que es uno de los grandes problemas. Muchos de los centros decisorios se están trasladando a Madrid, eso sí es verdad, aun cuando estadísticamente la empresa se sigue manteniendo en Navarra. O sea, la empresa sigue tributando en Navarra, pero se sabe que el centro decisorio, la gerencia, digamos, de esa empresa, pues se está desplazando a Madrid. No creo que es algo que afecte exclusivamente a Navarra esto, pero aquí sí que ya se han hecho dos planes. Dentro del plan industrial hay un capítulo concreto de desarrollo industrial de estas zonas, que no sean solo Navarra, Pamplona, perdón. Hay un plan que además ahí se ha conseguido un buen pellizco de un programa de la Unión Europea para combatir el desempleo juvenil, en concreto en estas dos, en Sakana y Tudela. Pero ahí sobre más que nada en estos cuando hablamos de la deslocalización de las multinacionales de sí, pero claro, eso también está siendo un mal endémico. No solo hablamos de Volkswagen, en el sector eólico hablamos de dos empresas, una que empezó a ser Navarra, EHN, que luego se convirtió en Acciona, bueno, se malvendió, ya se supo, y que ahora es Nordex, que es alemana, y un Gamesa, pues que también prácticamente ya, pero también va a caer en manos también de alemanas, con lo cual preocupación sí, pero es algo claro, que eso sí que escapa a cualquier decisión, digamos, de gobierno, en cuanto a que es una empresa privada de una envergadura ya enorme, y yo creo que es un mal endémico que sufrimos, pero también esto no solo en Navarra, sino que es la falta, digamos, de perduración de, ¿no?, del capital interno. Creo que en esto pues hablábamos, pero la cooperativa de Mondragón es un caso especialmente importante por eso. También es verdad, o sea, en cuanto a riesgos, hay mucha multinacional, que es algo bueno, pero es cierto que los centros de decisión pueden verse desplazados. Tenemos una Volkswagen, que es el número uno en cuanto a exportaciones y tal. El segundo principal socio económico de Navarra es la clínica universitaria, lo que es la Universidad de Navarra, que también vemos que está teniendo tensiones internas tremendas porque acaba de inaugurar, bueno, el año que viene, pero han hecho la inauguración de una gran clínica en Madrid, con lo cual se sabe que ahí tienen tensiones dentro, pues, de desplazamiento también hacia Madrid. Tenemos en el sector eólico dos empresas que ya no son, bueno, son capital alemán, y tenemos otras empresas que sí que son todavía de capital local, como es, por ejemplo, un Viscofan en el sector agroalimentario o Zinfa en el sector farmacéutico, las dos que rozan ya los 1.000 millones de euros de facturación. Pero quiero decir, no, a priori, dicho esto, las noticias son positivas. Quiero decir, Volkswagen ya ha anunciado la fabricación de un segundo modelo en Pamplona con la ampliación de inversiones y trabajadores. Las eólicas han hecho lo propio.
en principio, Nordex anunció una pequeña inversión y ampliación de capital y trabajadores también en Navarra. Los otros sectores de las grandes empresas también en principio muestran números, indicadores positivos y vamos, prometedores de lo que es inversiones y facturación para los próximos años. Entonces no vemos ahí un riesgo, por lo menos a corto plazo. Pero lo demás es poco lo que un gobierno de Navarra puede hacer pues a la hora de que un Volkswagen pueda tomar unas decisiones, que las hay, ¿eh? Antes de decidir el segundo modelo, obviamente ya se sabe que esto no es una decisión unilateral alemana, hubo muchísimas negociaciones y conversaciones con ellos. Luego también hay pues lo de siempre, alguna empresa que ha decidido a lo mejor deslocalizar o cerrar, pues hay negociaciones con gobierno, hay más o menos... se pudo parar a tiempo, en parte, pues otra multinacional, TRV, que estaba a punto de cerrar una planta. Bueno, pues se logró que más se mantuviera, por lo menos parcialmente, en Navarra. No, en general los datos macroeconómicos ahora en Navarra apuntan a que hay una mejora, no solo en Navarra, en todos los alrededores. El desempleo está bajando, Dios mediante, a ver si se consigue, pero ya hoy decían que ya bajaba del 12%, casi seguro a fin de año. Vamos, en general la situación no es que sea boyante, pero sí que permite, digamos, ser un poco más optimista en cuanto a aplicación de políticas industriales y tal. Lo que sí ya hay con esto a cabo es que, y esto sí que es así porque no fue así, pero especialmente el último gobierno de Navarra llevó consigo una parálisis absoluta en todas las políticas. No hubo revisión de la política energética, no hubo revisión de la política industrial, no hubo revisión de la política de innovación, no hubo revisión de la política de especialización inteligente que acabamos de mencionar en la exposición. O sea, se quedó todo pendiente a hacerlo cuando llegara el siguiente gobierno, fuera cual fuera. Entonces, verá que la situación que se ha encontrado este gobierno este año es que ya no solo es que había ciertos fuegos que apagar, sino que ni siquiera había una planificación actualizada de ninguna de las grandes políticas que necesitaba Navarra. Entonces, este año, vamos, no hay más que ver un recuento, entrar en la página web de Navarra, ha sido el año de los planes. Hemos hecho los planes de todo lo que acabo de mencionar. Están a punto de finalizarse y son revisiones de planes, pero planes, en definitiva. Y son los que se tienen que poner ya en aplicación a partir del año que viene, con inversiones, sus inversiones correspondientes y a partir de ahí pues reforzar el tejido empresarial, entre otros, con esta creación de clústeres, entre otros muchos, porque sí que vemos que si queremos aspirar a que esas empresas, las pymes, ¿no?, las grandes multinacionales, pues puedan competir en el mercado internacional, pues hay que hacer una labor previa importante. Bueno, habéis levantado la vez. Vamos a pasar por ahí. Lo vais decidiendo a quién le doy el micrófono. Sí, ahora sale usted bien, ahora sale Miguel, tantito rey. Lamentablemente no puedo felicitarte por el discurso porque he llegado tarde, no por nada más, estoy seguro que lo habrás hecho muy bien. Y no sé si habrás, imagino que habrás tocado algo, visto que hablabas de la ECT Aquitania Euskadi, pero yo soy Miguel Antón del Gobierno Vasco y entre otras cosas me ocupo de la cuestión de la cuestión de la fronteriza de la Euroregión. Entonces, bueno, es sabido que Navarra pidió con este nuevo gobierno la adhesión a la Euroregión Aquitania Euskadi. El sábado pasado se cumplieron 6 meses de silencio antes, porque se cumplía el silencio positivo al no responder a la administración a la notificación navarra. Por lo tanto, por resumir, todo queda pendiente de que celebremos una asamblea para la entrada de Navarra, que provisionalmente se produzca a final de año. Hecho, vamos a decir, este avance en todo el contexto, me gustaría preguntarte qué expectativas tiene Navarra con respecto a la región. Navarra perteneció no a la Euroregión, porque entonces no existía, pero sí al fondo Aquitania Euskadi Navarra hasta el año 2000, se retiró por una decisión de su propio gobierno, y ahora en otro formato vuelve a entrar. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué creéis que Navarra puede aportar a la Euroregión? ¿Y qué creéis que, aunque no sea una cuestión de suma cero, ¿no?, pero qué creéis que Navarra puede recibir también de la Euroregión? Uh-huh. Para empezar con ya mencionó que por desgracia, y eso es un debate que esperemos que se pueda superar después de
después de este gobierno, sabéis, la cuestión de Aquitania ha sido una cuestión que por alergia, digamos, a estar cooperando en una misma asociación, estructura o organismo con el otro gobierno pirenaico, por decirlo así, con el gobierno vasco, pues históricamente ha creado muchos recelos en Navarra. No solo eso, sino que ello conllevó también, y esto sí que es algo que se debería superar, a que la propia presencia de Navarra en instituciones europeas también haya cogido un cariz de cierto desdén, en el sentido de que no es fundamental estar, no es un papel que compete a Navarra, sino que es algo que yo esto en persona, como cuando trabajaba en mi anterior empresa, en la cual estoy en excedencia, ahora mismo nos tocó participar en el Plan Internacional de Navarra y yo escuché al antiguo, era vicepresidente de gobierno y consejero de promoción económica, escuché cómo no era necesaria la presencia de Navarra en instituciones, no solo en Bruselas, sino en ningún organismo internacional, porque para eso ya estaba el ministerio. Eso lo llegué a escuchar. Entonces, no solo es que esto sea algo completamente, vamos, que no lo entendemos desde un punto de vista práctico, más que nada porque lo que hemos explicado en la presentación es solo la punta del iceberg de todas las posibilidades de cooperación que ofrece no solo Europa, sino el mundo, ya para una región con todo lo que lleva una región detrás, que son centros tecnológicos, empresas y otro tipo de entes. Pero sí esperamos, para empezar, que este debate se pueda superar. Quiero decir, que la presencia o no de Navarra en instituciones europeas no es algo que esté politizado o sujeto a que un gobierno sea de un color u otro, sino que el debate sea si esa política es efectiva o no. O sea, esperamos que después de estos 3 años ese sea el objetivo. Eso por un lado. Entonces, la presencia en Aquitania va en ese mismo camino. Porque lo que sí vemos, y es un poco lo que crea esta necesidad, digamos, de cooperación, es que el dinamismo de entes navarros en cuanto a política europea se refiere es enorme. O sea, yo me toca estar en Bruselas, es que no hay semana prácticamente que no venga algún centro de investigación, alguna universidad, alguna empresa que está metida en algún proyecto, alguna ONG que quiere enterarse. O sea, el dinamismo que se ve desde Navarra hacia Bruselas es enorme, a nivel individual. A nivel muchas veces de que un centro ha decidido hacerlo, de que una universidad está metida en un proyecto, pero no de manera coordinada, que es lo que hay que ir tejiendo. Entonces yo creo que la cooperación, tanto esta que, digamos, este vértice atlántico, puede ser fundamental en ese sentido, porque para aquellos, por ejemplo, organismos que a lo mejor tienen menos tradición de cooperación europea, es más fácil empezar a cooperar con entes que están físicamente un poco más cerca, y a partir de ahí ir metiéndose en proyectos de mayor envergadura. Ayer estuve dando una charla en Tudela sobre las posibilidades de financiación diferentes, una guía que hemos hecho, y precisamente este era un poco el argumento. Es decir, había una empresa que además tiene una idea muy clara en residuos alimenticios, y la verdad es que tiene un proyecto muy, muy interesante. No contó todo, claro, porque no quería tampoco, pero empezó a incidir en cómo podía empezar a cooperar y tal, y la respuesta ahí es clara. Quiero decir, antes de ponerte a cooperar con un centro tecnológico de Dinamarca, que también, ¿por qué no? Y según lo que te quieras meter, por lo mejor es más fácil empezar a conocer lo que tienes cerca, que es pues, toda Aquitania o los Pirineos en el ámbito de POCTEFA, y a partir de ahí, ¿no?, pues ya empezar a subir un escalón y todo. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos de la cooperación con Aquitania. Ya lo he mencionado en la presentación. O sea, la cooperación es fundamental. De hecho, todos los fondos, digamos, de la Unión Europea están pensados, digamos, con esa perspectiva de hacer más Europa. Y hacer más Europa es que todos los europeos colaboren más entre sí. El caramelo, obviamente, son las subvenciones, que claro, también es verdad que sin dinero es muy fácil decir coopera, pero no es menos efectivo. Entonces, con este caramelo o zanahoria que nos ponen delante a todas las regiones, con todo lo que digo, centros tecnológicos, universidades, empresas, ONGs detrás, pues es lo que consigue al final, granito a granito, ese objetivo de convergencia con el mundo y una mayor inversión en innovación, un mayor número de patentes, una mayor fortaleza de tu industria, que es al final lo que se quiere conseguir. Por eso Aquitania es un paso más, digamos, a la colaboración en ese sentido. Yo quería preguntar,
aquí hay muchos jóvenes que se están yendo a más gente cualificada y se están yendo pues, a distintos sitios, pues, a Madrid, hay bastante gente que se va a Madrid porque aquí hay sectores específicos que no hay y se encuentra trabajo en Madrid y otros se van a diferentes sitios, entre ellos, por ejemplo, Londres. No hablo Londres ahora con el tema del caso del Brexit, pero bueno. Lo que quiero preguntar es qué sensibilidad hay en Bruselas y qué líneas de actuación se están haciendo para que, si esto sigue así, se pudiese decir, pues dentro de 20 años o 25 años va a haber unas super grandes ciudades, olvidémonos del tema de Brexit, ¿eh? Londres, una super gran ciudad a escala de la península ibérica, Madrid, otra gran urbe, quizás muy inferior a Londres, pero otra gran urbe. En París, una cosa muy parecida, porque Ile-de-France en Francia está creciendo unas cifras vertiginosas. ¿Qué va a pasar con todo esto, con las regiones? Va a haber unas regiones que van a ser superpotentes y los demás, ¿cómo van a ir? ¿Hay alguna sensibilidad en Bruselas para que, no sé, para unas líneas determinadas de actuación en este sentido y sobre todo también, por lo que empezaba a decir, que los jóvenes se están yendo a otros sitios que no son los de su país de origen? Uh-huh. Existen, o sea, primero eso, volver a recordar que, o sea, quiero decir, aquí este es el doble juego que suele hacer la Comisión Europea cuando uno lee una convocatoria y ve ahí, pues, Europa Creativa, 1.500 millones de euros, y tal, pues, ¿no? Se te hacen y vamos a presentar un proyecto porque luego uno empieza a ver bien, y es verdad que está ahí, está la financiación, está la zanahoria o el caramelo, como he mencionado antes, pero no deja de ser un máximo de un 1% del presupuesto de los Estados miembros. O sea, que es no, la limitación, digamos, que tiene en cuanto a financiación es mucha, y lo digo porque sí que hay diferentes líneas de la Comisión Europea, sobre todo en muchos se han hecho en investigación para regiones con un riesgo alto de despoblación o envejecimiento de la población. Y de ahí sí que han salido, sobre todo, hay muchas tendencias a lo que es el en cuanto a temas asistenciales y sobre todo cómo mejorar o la innovación, digamos, en eso, pues en cómo alcanzar, digamos, a mejorar la asistencia tanto sanitaria como social en estas regiones más despobladas. Existe la política de desarrollo rural. Hemos visto, por ejemplo, que existe uno de los fondos, que es el Fondo Europeo de Desarrollo, el FEADER, perdón, Fondo Europeo Agrícola de FEADER. Por ejemplo, en el caso de Navarra, no sé, el gobierno vasco, pero es una de la mayor partida, sin duda alguna, es este fondo. Y, o sea, para darnos una idea, hay cierta parte de financiación europea que, digamos, va directa, estoy simplificando muchísimo, pero va directa a caja común de los gobiernos regionales. Se queda ahí como y son estas que se usan para cofinanciar diferentes políticas que tienen que estar coordinadas con un documento que se ha tenido que aprobar con la Comisión. Entonces, Navarra, por ejemplo, en lo que es FEDER, recibe en esta caja, por decirlo así, 46 millones de euros para 7 años. No es mucha. En el Fondo Social Europeo, Navarra recibe 19 millones para 7 años. O sea, no es, con eso tampoco. En el caso del FEADER, Navarra recibe casi 140 millones. Para que Navarra los utilice, eso sí, tiene que estar. Ya hay un documento previo consensuado aprobado con la Comisión y una de las grandes es eso, o sea, es para desarrollar políticas rurales tendentes, entre otras, para fortalecimiento de pymes. También hay ayudas directas para agrarias, etcétera. O sea, que sí que hay una política clara dentro de la política regional que es para el desarrollo rural. Ahora, a partir de ahí, digamos, tiene su impacto más limitado. Sé que hay otras regiones, pero no te puedo decir el contenido, porque sí que estuve en una charla, pero no, porque luego se pusieron a hablar en holandés y la verdad que eso ya no lo sé. Flandes es un país, bueno, pues sí, pues una región, pero dentro de Bélgica, que invierte muchísimo dinero en su política de desarrollo rural. Dijeron, hacen un esfuerzo enorme para que ninguna ciudad concentre excesivo poder económico, para que todo esté repartido. Realmente cuando coges un coche, Flandes es una gran ciudad, también hay que decirlo, o sea, porque no paras de ver casas desde norte a sur, este a oeste. Pero no sé el contenido concreto, pero sí que, de hecho, al ir a la conferencia había una crítica que a lo mejor se estaban gastando excesivos recursos en que ninguna ciudad a lo mejor creciera más de la cuenta. Entonces hacían una serie de políticas tendientes en ese sentido.
Como Unión Europea, aparte de estos mecanismos que te digo, uno, no es competencia propia de la Unión Europea, quiero decir, lo que es la concentración de cada Estado miembro, de cómo tiene su política industrial como tal, no es una competencia directa, o sea, la ordenación territorial es competencia de los Estados, o sea, que tampoco puede hacer mucho más que estos fondos que te he dicho, y lo demás eso, ¿no? Volver a decir que sí, sí que es algo que en Navarra se está viendo como una estaba, dentro de las debilidades que se ha mencionado hoy en el DAFO que se ha hecho, es que si hay un desplazamiento clarísimo de los centros de decisión de Navarra a otras grandes ciudades, en nuestro caso especialmente hacia Madrid. Y es algo que es muy difícil de paliar porque, por ejemplo, con medidas fiscales pues sí que puedes retener, digamos, que la empresa siga... bueno, establecida en tu territorio, pero claro, el centro de decisión a lo mejor se lo lleva a Madrid y ya lo he mencionado, sobre el papel es una empresa que sigue estando en tu territorio, pero claro, el centro de decisión, el gerente, como quien dice, pues no está ahí. Pero es muy, la verdad que no, aparte de tener una política industrial, digamos, que favorezca el desarrollo, una política fiscal, digamos, efectiva y que pueda hacer que las empresas se sientan más cómodas, digamos, en tu territorio, por decirlo diplomáticamente, y el tener una especialización inteligente muy desarrollada con donde puedes ofrecer a una empresa una oferta, una demanda para la oferta que pueda tener en cuanto a, en nuestro caso, automoción, eólicas, agropecuario, etcétera, y todo eso con una unido, digamos, a una estrategia territorial coherente, pues son los únicos paliativos que se están acometiendo ahora. ¿Más cuestiones? Miquel, el problema de Gran Bretaña, fundamentalmente desde su origen, como he contado con Churchill, era que quería una Europa a la carta, ¿no? Y creo que quiere seguir queriendo una Europa a la carta. En Europa, en el centro, en el Bioño, en Bruselas, hasta luego, se es consciente de que Gran Bretaña sirve como un freno para la Constitución Europea, y si en este momento lo que preside es una gran oportunidad para la Constitución Europea, en el sentido de una unión económica monetaria, una unión fiscal, una unión bancaria, una política exterior, política de defensa, en fin, todos esos planteamientos que se han hecho por los padres fundadores de Europa desde el origen y que no se han podido desarrollar fundamentalmente por el egoísmo de los Estados, ¿no? Entonces, en todo este contexto, ¿tú crees que en este momento hay liderazgo en Europa suficiente como para abordar el tema del Brexit con inteligencia política y decir de una vez por todas que ha llegado el momento de una unión seria o seguir malviviendo como se está en la actualidad? Porque claro, hemos tenido una cierta imagen en el pasado de que el liderazgo de Europa, por ejemplo, Jacques Delors y Cole, incluso Felipe González, ganador de jamones de Jabuga, no sé quién, con los fondos de cohesión, pues estaban liderando Europa, ¿no? Pero en este momento tú ves en la comisión, aparte de Juncker, que ya tiene ya cierta edad, el liderazgo suficiente como para abordar un tema de tanta envergadura y sobre todo voluntad política, eso por una parte, ¿no? En segundo lugar, uno de los temas que está también presente es el Plan Juncker, ¿no? El Plan Juncker que se anunció, se puso encima de la mesa como una gran solución y sobre todo, pero no se habló del financiamiento de los planes, ¿no? Yo creo que Euskadi tiene algunos proyectos que hay en Navarra, no sé si los tiene, si los ha planteado, si los va a plantear, pero sería interesante conocerlo. Y luego el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Ese es un tema que está ahí pendiente y que nadie se atreve a encargar el ambiente, y yo creo que es una asignatura pendiente no solamente de Europa, ¿no?, sino de todo el mundo, sobre todo para evitar la gran corrupción que hay en todas partes. Y dentro de ese contexto también europeo, la situación de Brexit y la situación de Escocia, porque la situación de Escocia yo creo que es una apuesta interesantísima sobre lo que va a ocurrir en la Gran Bretaña. Si Brexit duro como tú has planteado, pues se lleva a cabo, y si Escocia plantea su propia inclusión, no sé cómo veis, y si se está hablando ese tema en este momento en la Unión Europea. Y finalmente, con el tema del Tratado de Libre Comercio, tú eres pesimista de que se pueda aprobar antes de la finalización de la presidencia de Obama, pero presumiblemente, ojalá sea así, gana Hillary Clinton, y no creo que se pueda retomar, porque fundamentalmente este tratado tiene muy mala imagen, porque se lleva muy mal, pero fundamentalmente las pymes lo ven con mucho interés, porque ese tratado les protege mucho, les da la posibilidad
de estar en Estados Unidos de una manera protegida que no como en la actualidad. Bueno, empecemos con la historia. Habla con ello. Así. Yo en cuanto al liderazgo, la verdad que ahí eso ya es totalmente subjetivo mío, pero soy menos crítico de lo que se suele decir, porque siempre, para empezar, los grandes líderes de la historia, cuando pensamos en ellos, son siempre líderes que ya no son tales, normalmente ya están fallecidos, entonces tiene un recuerdo, ha pasado un recuerdo a la posteridad de ellos como que eran grandes dirigentes. También es cierto que además en la historia, por desgracia, solemos tender a identificar esos grandes líderes con aquellos que han existido durante periodos excesivamente convulsos. Es decir, son líderes muchos, ¿no? Churchill es el primero. Churchill, no digo que fuera responsabilidad suya, pero su generación no logró evitar una guerra. Quiero decir, entonces yo no sé hasta qué punto también a veces el liderazgo en la historia tiene una visión un tanto equivocada. Es decir, por no hablar ya de si nos retrotraemos ya atrás, ¿no? O sea, ¿quiénes son los grandes líderes de la historia? Julio César, Alejandro Magno, serán todos criminales. Hoy en día los identificaríamos como tales. Entonces, a lo mejor es mejor un liderazgo un poco más plano, en ese sentido, que suele ser, por otro lado, mucho más efectivo. No va a pasar a la historia, eso es cierto, y es una desgracia para esta persona o líder, pero a lo mejor son mucho más efectivos. En la Unión Europea lo que sí se ha visto claramente es que siempre, como no solo la Unión Europea, pero bueno, si hablamos solo de la Unión Europea, todos los grandes pasos han coincidido con un enorme cambio, digamos, político o geopolítico mundial. Es decir, la propia creación coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del telón de acero y entonces con una especie de reacción, ¿no?, tutelada por Estados Unidos, en el que, bueno, vamos a juntarnos y en primer lugar vamos a crear la CECA porque con el carbón y el acero pues controlamos la producción militar y con esa excusa ya se empieza a dar más. Pero era claramente una consecuencia directa del horror que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Parálisis que es casi completa hasta los años 80. Hasta el Acta Única Europea, hasta el año 85, hasta la creación, digamos, del mercado interior, que fue el año, o sea, como digo, 85, que coincide, como no, con la publicación de la perestroika. O sea, tampoco fue casualidad, no fue que, uy, es que el año 85 hubo unos grandes líderes, y no, hubo un cambio geopolítico importante que permitió, digamos, que, bueno, a lo mejor se puede avanzar más. Por cierto, un mercado interior en el año 85, cuyo mayor impulsor fue Margaret Thatcher. Eso no nos olvidemos, fue el Reino Unido quien más, ¿cómo se llamaba? Lord Baker, no me acuerdo, fue un comisario británico, el de Comercio Interior, el que publica ese famoso libro del coste de la no Europa, que es un libro que está, digamos, reeditando y revisando la Unión Europea para ver todo lo que se estaba perdiendo, todas las oportunidades que se perdía la Unión por no ser una realidad. El coste de la Europa fue muy, muy famoso y fue el mayor impulso que tuvo la creación del mercado interior, que luego políticamente se plasma, superada el acto único, en el Tratado de Maastricht, que es el año 92, prácticamente un año después de la caída del Muro de Berlín. Entonces coincide, digamos, con estas grandes revoluciones geopolíticas, también se producen unos avances, digamos, en la Unión Europea. El Brexit puede producir un cambio en este sentido, un revulsivo. Muchos creen que sí, pero también es cierto que hay otros retos, como Asia, por ejemplo, hemos visto que a lo mejor son los que tienen que hacer remover, digamos, este sentir europeo. Por eso, no sé si a veces es o falta de liderazgo, o yo creo que es más bien, muchas veces, a lo mejor falta de un impulso que más o menos ordene, digamos, todas estas corrientes que tienen que ponerse de acuerdo para que ese impulso se produzca. Pero bueno, hoy en día, desde luego, es cierto que no, el panorama no permite ser excesivamente optimista en ese sentido, pero bueno, yo no creo que sea precisamente un problema de liderazgo, sino un problema de que hay una indeterminación enorme en lo que es la Unión Europea y no hay todavía la sensación, sí que está, pero no hay una sensación de que haya una amenaza o un cambio real en el mundo que nos rodea para que tengamos, digamos, que dar algún paso significativo o que tenga que haber una reforma radical de la Unión Europea. Y eso lo uno con el plan Juncker, porque
El plan Juncker, la verdad es que cada vez más se asiste a reuniones de líderes que dicen que todavía no lo han entendido. Eso es cierto. O sea, no, celebramos en Pamplona este junio la Asamblea de Arco Atlántico, que estuvieron ahí el nuevo presidente, digamos, del Pays de la Loire. Dijo claramente en su discurso que él seguía sin entender el plan Juncker. O sea, lo dijo abiertamente y es cierto que algo en Bruselas se está oyendo más y más. En nuestro caso no lo entendemos por un problema fundamental. Ya os he mencionado que nuestro déficit es del 1,29 y el plan Juncker tiene un problema de raíz, que es que se puede acceder a esa financiación, pero va a ser, si un gobierno acude a esa financiación, puede hacerlo, puede financiar un gran proyecto con él mismo, pero va a ser computado como déficit. Con lo cual, hoy en día el problema que tiene el Gobierno de Navarra no es de acceso a financiación, sino que no puede gastarse más porque ya de por sí hay una política de reducción del mismo. Tenemos un ejemplo concreto, ¿eh? Hemos estado negociando con el BEI un crédito concreto para el desarrollo de banda ancha en Navarra y el problema sigue siendo eso. El bloqueo viene del Departamento de Hacienda, no viene de Industria. Porque esos millones que se quiere pedir, pues un crédito, unas condiciones muy ventajosas, se ajusta 100% a lo que dice el plan Juncker, que tienes un negocio viable, con un retorno claro, con un plan de negocio, con un beneficio social, todo, se ajusta todo, pero el Departamento de Hacienda dice que es muy bonito, pero que no va a ampliar el déficit por eso. Entonces, pues ese es uno de los grandes problemas a nivel de gobiernos regionales. El plan Juncker tiene dos vertientes. Una que se hizo para infraestructuras, que en principio abarcaba el 75% del presupuesto, y otra era un 25% para pymes. Es cierto que ese 25% para pymes se ha agotado ya de una manera enorme, es decir, para pymes y no tan pymes, porque hablamos aquí de créditos superiores a 9 millones de euros y muchos de los que se han concedido pues son de seis dígitos. Con lo cual ya, bueno, pymes no, pero se le llamaba así. Era una línea, digamos, empresarial, la cual esa sí que ha funcionado muy bien. Ahora, toda la línea de infraestructuras y tal, pues se ha funcionado mejor en países donde no hay. Y luego, a nivel local de Navarra, sí que tenemos, como aquí en el plan Juncker, intercida para que no se compute déficit, puedes crear una corporación público-privada, un partenariado público-privado, y entonces de esa manera, si el gobierno no participa en más del 49%, pues o no va a computar déficit, pero tenemos unas experiencias nefastas de cooperaciones público-privadas en Navarra, porque vamos a estar 50 años pagando una autovía, que es la autovía de Jaca, que es una sangría literal en nuestra deuda pública, que se hizo también por medio de un partenariado público-privado con un peaje en la sombra, etcétera, etcétera. Y ese solo como ejemplo, hay más, ¿eh? Pero entonces también hay unos condicionantes casi casi políticos que evitan que ese tipo de fórmulas se apliquen en Navarra. De paraísos fiscales, pues la verdad que no. Si te digo la verdad, y aquí ya sincerándome, esto sí que hemos hecho en el plan que hemos hecho en el Gobierno de Navarra el plan de acción de la Unión Europea que hemos hecho en el Gobierno de Navarra, obviamente está prevista la participación en los grupos de trabajo del Consejo que, gracias a nuestra autonomía fiscal, podemos hacer. Hablé con el consejero de Hacienda, hay una persona que ya por primera vez de manera permanente asiste a estos grupos de trabajo en Bruselas. En las cinco reuniones a las que he asistido, muchas de ellas acompañando a esta persona, en todos ellos el tema de los paraísos fiscales se saca, pero la verdad que aquí, sabiendo que tengo un colega que es fiscalista, que acude a estas reuniones, empiezo a escuchar esos interesantes debates que hay entre Estonia, Malta, Francia y de cómo paliar estas cosas y la verdad que no soy fiscalista. Y no te sé responder sobre los pasos, digamos, que se pueden dar en la Unión Europea sobre esto. Ya sabéis que internamente también sí que había. Luxemburgo, el propio Bélgica, tenía el secreto bancario. Todos estos sí que problemas, digamos, que existían dentro de las fronteras de la Unión Europea prácticamente han desaparecido. Y los otros, ya que son territorios que no son Unión Europea o tienen un estatus especial, como las Islas del Canal, etcétera, pues bueno, ya sabemos que son otro tipo de consideraciones políticas las que esconden, digamos, la falta de acuerdo.
De Escocia. Escocia se habla y muchísimo. Si os acordáis, la presidenta de Escocia asistió a los pocos días del Brexit. La recibió no Juncker, porque al final le hubo, pero sí el presidente del Parlamento Europeo, y sí que hizo una visita institucional para ver cuál era el papel de Escocia. Escocia ha creado una comisión de expertos que van a asistir directamente a la presidenta para ver realmente, hacer, estudiar y analizar qué posibilidades, digamos, dentro de una vez que se inician las negociaciones del Brexit, ofrecen a Escocia, porque existen tal vez opciones legales, eso están estudiando ellos, de que incluso producido el Brexit, pues Escocia pudiera mantener un estatuto diferenciado. Esto se ve muy difícil, pero se ve a lo mejor posible. Esto ya sabéis, la máxima de Federico el Grande, sí, era: primero conquistaré y luego encontraré abogados que justifiquen mis conquistas, ¿no? O sea, vamos a hacer que luego ya habrá algún jurista que le dé vueltas a esto y tal. ¿Qué pasaría en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, que es lo más previsible, y sobre todo en caso de un Brexit duro, en el cual Escocia sí que se encuentra francamente bloqueada y dándose la espalda de manera forzada hacia la Unión Europea? Bueno, imaginemos que ahí hay otra vez un acuerdo entre Londres y Edimburgo, se convoca un nuevo referéndum, y esto sí se habló mucho, pero... así como el tratado establece el artículo 50 de los pasos que hay que dar para retirarse, también se establecen claramente los pasos que hay que dar para adherirse, que son pasos que ya se establecen en el año 93 en los llamados criterios de Copenhague. Se reunió el Consejo de Europa ya, en previsión de todos los estados que se iban a adherir a la Unión Europea, y se establecieron tres condiciones que tiene que cumplir un país, un estado, para adherirse a la Unión Europea. El primero es que fuera democrático, o sea, que tuviera un sistema político tal que respetara los derechos humanos, etcétera. El segundo era que tuviera un acervo, una legislación, su acervo estuviera, en consonancia, que su legislación estuviera en consonancia con el acervo comunitario, que se llamaba, o sea, que la legislación fuera en concordancia con lo que es, entre otros, el mercado interior. Y, en tercer lugar, que el... Se me ha ido la cabeza. Que tuviera una economía de mercado. Eso se previó mucho para los países del este. Es obvio que si Escocia realiza un referéndum y sale positivo, las negociaciones, digamos, que pudiera tener con la Unión Europea para volver a ser parte de un Estado miembro serían muy fáciles de hacer, porque Escocia ya cumple estos tres criterios. Ya es parte del mercado interior. Ya obviamente es un país que respeta los derechos humanos y está perfectamente adaptado al mercado interior, con lo cual la negociación en sí mismo no tendría por qué ser difícil. Obviamente tendría que contar con el visto bueno de unánime de todos los Estados miembros, que es aquí donde siempre hay algún Estado que amenaza en bloquear este tipo de iniciativas. Y del TTIP y el CETA, sí, pues son cuestiones muy... muy políticas. Hay que reconocer que ahí sí que la mayor crítica ha sido el oscurantismo. O sea, aquí, por ejemplo, por un lado, el TTIP tenía la mayor parte de los aspectos del TTIP o el CETA, de los acuerdos con Estados Unidos o Canadá, podrían haber sido negociados sin ningún tipo de consulta a los Estados miembros, porque la mayor parte de su contenido es algo que afecta casi en exclusiva a políticas de la Unión Europea. Y cuando es así, no hay por qué, digamos, hacer esta consulta unánime a los Estados miembros. Como es verdad que se hizo más amplio y también, por lo que dicen, por una, digamos, un empeño personal de Juncker, que quiso hacer de esto, quiso contar con el aval, digamos, de los Estados miembros, se empieza la negociación, y también se empieza la negociación con esta, digamos, apertura o obligatoriedad de visto bueno unánime de los países, de los Estados miembros. Eso por un lado, pero a la vez eso va, y aquí sí que es donde se ha hecho muy mal, ligado a un oscurantismo terrorífico. Tanto es así que, por ejemplo, los miembros del Parlamento Europeo, de la comisión de que estaban adscritos, digamos, a la Comisión de Comercio Exterior,
se les llegó a permitir, digamos, el acceso a documentación, pero tenían la obligación de dejar sus móviles antes de entrar en la habitación, no podían entrar con un bolígrafo, o sea, era un poco, claro, para cualquier diputado, o sea, un miembro, digamos, que ha sido elegido democráticamente, pues no deja de ser un poco indignante, ¿no?, el tema de que tengas que dejar tu teléfono, no puedes entrar con un bloc de notas y solo puedas mirar unas hojas ahí rápido y lo que te acuerdes de memoria. O sea, este es un ejemplo, pero digamos del oscurantismo que ha tenido con las que se han desarrollado las negociaciones y ha sido la excusa perfecta, digamos, para que salgan estos movimientos un poco en contra, que son más, digamos, de corazón, creo yo, que efectivos, ¿eh? Muchas veces son, entre otras cosas, porque no se ha explicado bien el contenido, pues de lo que era, hemos estado hablando de la comisión de arbitraje o de las consecuencias que puede traer en la contratación pública, o se está insistiendo mucho en que va a traer consigo un dumping social que en principio el acuerdo de libre comercio con Corea, que ya existe, pues no ha traído. La Unión Europea ya tiene acuerdos de libre comercio con países, es decir, no es algo nuevo, y todas estas consecuencias con las que nos están amenazando pues no se han producido, con lo cual es verdad que no hay ningún soporte práctico que diga que todos estos argumentos contra el TTIP o el CETA pues se pueden llegar a producir. El contexto ya lo he mencionado al principio de la presentación. El contexto no es otro que hay un escoramiento del comercio y de la riqueza mundial hacia Asia. Y entonces el principal motivo de Europa y Estados Unidos y Canadá de tener este acercamiento pues es de crear, digamos, una economía más competitiva y más potente en las dos vertientes del Atlántico y bueno, no es para ir contra nadie, es simplemente para fortalecer lo tuyo, eso también hay que decirlo, pero bueno, es obvio que de cara a una segunda vuelta, pues aquí sí que hace falta hacer una pedagogía mucho, mucho mayor. La transparencia, o sea, si se opta por el camino que se ha optado de tener que pasar por el visto bueno de los Estados miembros, es obvio que eso tiene que llevar a una transparencia en las negociaciones mucho mayor, aún a riesgo de que es obvio que hay cosas que es más difícil explicar, pero creo que ahí sí que ha habido un déficit enorme. Pero la verdad que, o sea, por un lado es muy bonito todo lo que tenemos ahora, porque es cierto que hemos pasado muchos años que no se hablaba de la Unión Europea. No se hablaba, o sea, hemos estado muchos años solapados que si no era la crisis era no sé qué o era cualquier otro de los argumentos, pero es cierto que ahora la misma articulación de la Unión Europea es un debate, o sea, pues si hay o no el liderazgo, eso es algo que hacía muchos años que a lo mejor ni se planteaba como tal, o otras políticas que a lo mejor han estado soslayadas, que ahora, pues por ser un poco Unión Europea, no digo que esté en primera plana todos los días, pero quieras que no, esto obliga, digamos, a que haya un debate. La Comisión Europea va a sacar un libro blanco anunciado el año que viene sobre el futuro de la Unión. Entonces, pues todo esto producirá, aunque sea un aleteo, ¿no?, esperemos un efecto mariposa, que haga que reflexionemos sobre qué Europa queremos, sobre qué papel vamos a tener muchos de las, por ejemplo, de las naciones sin Estado en el mismo. O sea, va a volver, yo creo, que a reabrir esa caja que ha estado muchos años cerrada. Yo creo que en ese sentido es, bueno, nos vienen unos años muy interesantes. Quedan dos preguntas. Tres. Nahi nuke eskertu antolatzaileak arregalerua emateagatik, eta behar bada bere burua pikin bat aurkeztu, hola, ezagutu dezaten zergatik egin behar ditudan bigatera. Quiero agradecer a los organizadores por esta acogida tan cálida y también presentarme muy brevemente para que se pueda entender por qué voy a hacer las preguntas que voy a hacer. Yo me llamo Alicia Alemán y soy bastanesa, pero hay bastan. Y pertenezco a la Regune del Valle Baztán, en donde debatimos sobre los temas locales, pero donde también pues, tratamos de tener un ojo en los temas europeos e internacionales. Y pues, voy a hacer dos preguntas referidas o vinculadas a mi condición de baztanesa. Y por otro lado, yo vivo y trabajo aquí en Bilbao, trabajo en el ámbito de la Compañía de Jesús, en la Universidad de Deusto y en la ONG Aguán, y estoy vinculada a la cooperación internacional. Entonces, mis dos preguntas son las siguientes. La primera, en mi condición de baztanesa. En nuestra zona, en el norte de Navarra, toda la comarca Bidasoa, Malderreka, Baztán,
supuestamente que vivimos de la ganadería, vivimos en realidad, sacamos los recursos de otros sectores como las ventas, el comercio y muchos los en el sector del transporte, por transporte por carretera. Tenemos muchos de nuestros convecinos son transportistas que han vivido a lo largo de estos últimos 10-15 años una crisis muy importante. Algunos se mantienen en su actividad económica, pero ven cada vez más degradadas sus condiciones laborales y expresan una inquietud por cuál va a ser el futuro de la política de transportes en toda nuestra zona, que aglutina tanto el norte de Navarra como también Guipúzcoa. Sabemos y somos muy conscientes las personas que vivimos en esa zona del nivel de congestión que se está llegando a tener en la 121A. En un lunes por la mañana viene un Dalipa, lo único que ves es unos camiones inmensos, cada vez más grandes en las carreteras, que se han mejorado pero cada vez quedan más chiquitas. Entonces parece que es un sistema que, como está organizado, resulta a largo plazo algo insostenible o que de alguna manera por algún lado va a ir cambiando. Entonces me gustaría preguntarte por la reflexión o las políticas que se están planteando desde Europa con respecto al tema del transporte de mercancías y que pudieran afectar a nuestras zonas. La segunda pregunta está referida a la política forestal. En nuestras zonas también, todo el norte de Navarra y también Baxinafarroa, se está produciendo una reforestación, no es una deforestación. Con la disminución del uso ganadero hay cada vez más bosque, más forestal, que se está utilizando para la conservación, pero no tanto para la creación de actividad económica o las fuentes de trabajo. Se plantea mucho desde el ámbito de la innovación, pues que algo se podría hacer con los bosques, pero todavía no llegamos a concretar, aunque hay una inquietud por parte de las personas locales para saber qué es lo que, cuál es el futuro también de nuestros bosques, ¿no? A nivel de, no solo por su uso ecológico y de conservación, sino algún otro uso que se le pueda dar que implique también actividad económica y de manera sostenible. Dos preguntas, transportes y forestal, con mi condición de capazanese y en mi condición de jesuita. Una pregunta referida a la crisis, a la mal llamada crisis de los refugiados. Hace unas semanas estuve en una conferencia en la Universidad de Deusto y ahí hablaron claramente Javier de Lucas, un catedrático de la Universidad de Valencia de gran reputación, y también todos nuestros compañeros del Servicio Jesuita Refugiados, que se ha llegado a un acuerdo, bueno o malo, pero para recoger a 160.000 refugiados con unas cuotas, bueno, y no se está cumpliendo. Quiero preguntarle por la visión que desde los poderes intermedios y locales se está teniendo con respecto a este tema de la crisis de refugiados, porque todo parece indicar que son los estados centrales lo que están obstaculizando las iniciativas más solidarias que proceden de gobiernos y de organizaciones de ámbitos más locales y regionales como el nuestro aquí en Euskadi y también en Navarra. Muchas gracias, Tamarca, tú la tienes tu válido. El problema es para él. Vale. Porque el tiempo se va pasando. No, arratsaldeon, eta labur, erantzungo dizut. Azteko garraio, basoak eta refusiatu iburuz. Garraioak, los transportes, ahí sí que existe la política europea de redes de, vamos a la hora, redes de transportes. La Unión Europea va a sacar un paquete legislativo ahora mismo para paliar. Ahí se está trabajando en muchos aspectos porque, de hecho, y lo uno luego con la respuesta forestal, en el sector transportes es donde más, digamos, ha subido el nivel de emisiones, por ejemplo. Porque al haber subido tanto, pues es uno de los pocos sectores económicos en Europa donde el nivel de emisiones ha subido dramáticamente, además. Único que sigue siendo competitivamente pues mucho más rentable para las empresas el seguir contando con transporte terrestre por carretera que, por ejemplo, el ferrocarril, etcétera. Ahora, el nuevo impulso, digamos, estas convocatorias que hay de el famoso CEF, Mecanismo Conectar Europa, por ejemplo,
que cuenta con el segundo presupuesto mayor, digamos, de todos los programas europeos. Lo que pasa es que más del 60% va a los países del este, que necesitan mucho más. Está casi todo destinado al desarrollo de unas líneas ferroviarias, pues, sobre todo en mercancías, pues mucho más efectivas. También ahí lo que pasa es que en Navarra tenemos nuestro pequeño enclave, porque se hizo un mapa de corredores y ya sabes que Navarra no entra ni en el corredor atlántico ni en el corredor mediterráneo. Entonces sí que se busca, por ejemplo, que haya una conexión entre los dos corredores y que de esa manera, de un, bueno, por lo menos se consiga poder variar parte del transporte al ferroviario. Por ejemplo, ahora tenemos, obviamente, un Volkswagen, es una empresa altamente exportadora, y eso, pero sigue usando, usa mucho el ferrocarril, pero el transporte terrestre por carretera sigue siendo una dimensión enorme. Luego también todo este mundo, que ahí sí que no asistimos a esos debates, porque ya os digo que en Bruselas estamos solo dos personas y llegas a lo que llegas, pero son debates interesantísimos sobre autopistas del mar, mejora de portuarias, con mejora de centros logísticos. Por ejemplo, se va a hacer uno en Tudela, ahora se ha hecho negociándolo con el puerto de Bilbao. Eso también puede aligerar, digamos, lo que es el transporte por carretera, porque hace un... O sea, sí que hay medidas, digamos, que se están aplicando. En cuanto a forestal, nada, solo decirte que es o sea, la política forestal, esto sí que apenas cuenta con financiación europea, eso es algo propio, pero sí que está dentro de la política navarra de lucha contra el cambio climático, o sea que va en consonancia con una política clara que tiene el gobierno navarra. Y en cuanto a los refugiados, he presentado aquí, o sea, que hay dos debates, una más, que está bien al final lanzar la pregunta, porque por un lado, me parece que la Unión Europea se le está tratando de una manera injusta, como tal, porque, como he dicho, lo he dicho en la presentación, o sea, el número de peticiones de asilo admitidos por la Unión Europea, como tal, ya sabemos que dentro de la Unión Europea hay unas divergencias terroríficas, no se puede comparar Alemania con el Estado español, eso está claro. Pero supera el número bruto, del 2015, son datos, supera la suma de los 10 siguientes países del mundo. O sea, si tú sumas Estados Unidos, Canadá, Japón, de la suma de todas las peticiones de asilo que han acogido, aún no llegan a la suma de la Unión Europea. Esto es como todo, es el vaso lleno o medio vacío. Te puede parecer muy vacío, te puede parecer muy lleno, porque también por los dos extremos se están viendo tensiones. Entonces, eso por un lado, o sea, Europa no es solidaria, no es cierto. Algunos europeos no lo han sido, que es diferente, ya a mi modo de ver, ¿eh? O sea, no... La política de asilo no es una política estrictamente europea, y sobre todo en crisis humanitarias. Si vas al artículo 78.3 del tratado, te va a decir claramente que en casos de crisis humanitarias, la competencia sobre el cupo de peticiones de asilo que admitir corresponde exclusivamente a los Estados miembros. Por eso Alemania acogió 1 millón y el Estado español a 0, prácticamente. Entonces eso, pero porque es una decisión de cada Estado miembro, no es una vez más, es una excusa, es usar la Unión Europea, digamos, para evitar, digamos, debates internos, que luego eso lleva en última instancia al Brexit, como he dicho antes. Pero aquí, esto ya fuera de políticas europeas, yo siempre, porque en Bélgica están muy asustados con lo que tienen como país. Es un país que admite oficialmente unas 50.000 peticiones de asilo al año, o sea, antes de la crisis también, o sea, es un país, digamos, Holanda también, pero Bélgica, vamos a hablar de Bélgica, y todos sabemos, porque hasta en los medios de comunicación este año todo lo que ha pasado, aparte con los atentados, digamos, ha florecido. Pero como en noviembre, si os acordáis, ahí decretaron la alerta máxima y nos obligaron a todos a estar en casa 2 días o 3, me tragué un montón de tertulias en la televisión y aparte luego gente que ves, amigos que tienes allá y todo, y francamente la palabra es asustados porque... no estás hablando de perfiles, ya no estás hablando de políticas de integración, estás hablando de tercera generación y estás hablando de tercera generación integrada, que han estudiado, que trabajan, que todo, y aún así no se sienten belgas. Es más, siguen hablando de nosotros y vosotros. Cuando dices, pues si ya tu padre ya nació, tu madre ya nació en Bélgica. Entonces hay un problema que tienen ahí que no saben cómo resolver y cómo atajarlo. Y ya con esto acabo, propongo una cosa que suelo decir. Aquí la inmigración, yo nací en Caracas, ¿sabes? Está Iñaki ahí, que era pues de la cuadrilla, vamos, de Itayama, en Caracas. O sea, y en mi casa, Venezuela, y eso que yo no he estado nunca, es mi segundo hogar, como quien dice, porque todo lo que he recibido de Venezuela es todo lo que he recibido de parte de Itayama, siempre ha sido amor y cariño por ese país.
Eso por un lado, que les admitió en una situación muy parecida, en el sentido de que se escapaban de una dictadura, etc. Pero el proceso migratorio aquí es novedoso, es del año 2000, empezó realmente a ser efectivo en Pamplona, vamos a hablar de Pamplona. Y en Pamplona ese proceso, digamos, la mayor parte de inmigración que venía sobre todo de un país concreto de América Latina, se concentró en un barrio, es el barrio de La Milagrosa. Y entonces se han llevado a cabo durante muchos años muchas políticas de integración, educativas, eso existen. Ahora, se demanda esto, pero por otro lado, hay dos institutos en el barrio La Milagrosa, en Pamplona, y los dos tienen un 85% de alumnado que son de origen inmigrante. Quiero decir, ha habido un proceso de desplazamiento clarísimo, con el cual todos estamos muy de acuerdo en que tiene que haber un proceso de integración, pero a la hora de la verdad, cuando te toca llevar a tu hijo a ese colegio, piensas en otro. Entonces yo creo que esto es algo también que deberíamos de reflexionar como sociedad, porque esto no es responsabilidad del gobierno, de que la solidaridad va mucho más allá y es integral y dura muchos años. Entonces yo creo que esto muchas veces no se plantea o no se pone encima de la mesa cuando hacemos estos debates también. Estamos ya fuera del tiempo, por lo tanto, libertad, pero dentro del orden. Dentro del orden, vale. Es que ricasco, Miquel. Ni eres Miquel Nais, Miquel Echavarría. Bueno, voy a tratar de ser breve, dadas las instrucciones. No digo para que. Se van marchando y nos vamos a quedar yo solo. Gracias. Has hablado de muchas posibilidades existentes de colaboración, de los programas de cohesión, de la Conferencia de Regiones Periféricas, de la Comisión del Arco Atlántico, de Aquitania, la Comunidad Autónoma Vasca Navarra, etc. Cuando la ya lejana transición hubo una pequeña, quizá, o remota, no sabemos, posibilidad de una integración real entre Navarra y el resto de provincias de Euskadi del Sur, ¿no? Entonces, al final quedó la Comunidad Foral de Navarra, una parte, y la, a mi modo de ver, mal llamada de Euskadi, por otra. Porque si Sabino Arana levantara la cabeza, pues diría que es esto de Euskadi. Pero bueno, así quedó. Quizá por el cambio a última hora también de posición de algunos, que ahora también son precisamente los que parece que van a cambiar de posición en breve, en otro contexto. Entonces, cara a futuro, ya sé que a corto plazo es complicado, pero cara a futuro, a medio o largo plazo, ¿cómo ves esa posibilidad de integración más real? Aparte de todos estos sistemas que hemos hablado de integración, pero de una integración real, al menos de las, digamos, provincias vascas del sur de los Pirineos. Ya sabes cuál es la realidad de este gobierno, son cuatro partidos. Los cuatro partidos, pues tampoco en este aspecto, digamos, hay una unanimidad, digamos, de pensamiento en cuanto a lo que es el acercamiento. Yo personalmente lo tengo muy claro de cuál es mi ideología, pues nunca la he ocultado ni la ocultaré. Lo que, para empezar, yendo por pasos, como lo que por desgracia hemos asistido en los últimos 30 años, es un alejamiento y una hostilidad, porque la palabra era hostilidad, brutal, de parte del gobierno de Navarra hacia otra realidad que otro gobierno, porque al final vamos, que había aquí. Yo creo que el primer objetivo, y no sería tanto pedir, si uno lo mira de una manera abstracta, es que esa hostilidad desde luego desaparezca, no solo ya de este gobierno porque ni la tiene, pero de la sociedad en general. O sea, lo hemos vivido en la última campaña electoral hace un año, O sea, en la frase, la consabida frase de qué vienen los vascos, se ha repetido, se sigue repitiendo, y en foros se sigue diciendo, pero lo han dicho en campaña electoral, quiero decir, en este caso UPN. Entonces es una consigna que sigue estando vigente, una consigna vacía, porque cuando a alguien le preguntas, pero qué quiere decir eso, que vienen los vascos y qué van a hacer tan terrible, ¿no? Porque no, entonces nadie, también es algo vacío, son estas frases que ya están mañidas, que se rebotan, que a base de mucho repetir, pues han ido calando. Entonces, por un lado, el objetivo es que esa hostilidad desaparezca para siempre. Yo creo que el paradigma en lo que me toca, ¿no? Como le decía a Miquel Antón, en la cooperación, digamos, en entes como Aquitania, como en el espacio atlántico, para mí son un paso, no el único, pero sí uno más, en demostrar que la cooperación no solo es posible, sino que es enormemente positiva para los navarros y navarras. O sea, que no estamos hablando aquí de ningún tipo de ente extraño, porque a mayor cooperación, mayor sinergia y mayor progreso para todos. Entonces, ese es el primer paso,
que a priori, mira tú, o sea, estamos en el 2016 y, Dios mío, ojalá esto no hubiera ni que decirlo, ¿no? Pero por desgracia estamos ahí. Sí os puedo decir que estar en Navarra es muy duro, siendo porque cuando eres abertzale o has sido abertzale en Navarra, yo esto lo he hablado muchas veces, tú venías aquí en viaje, primero, psicológicamente, yo eso los tengo que decir, para no la misma distancia, no hay la misma distancia de Pamplona a Bilbao que de Bilbao a Pamplona. O sea, era muy difícil hacer reuniones en Pamplona, uy, qué lejos está, y ya, pues igual, ¿no? Entonces, eso era un primer paso, eso ya es crítica interna, por decirlo así. Pero la segunda era algo, yo tengo 44 años, ya lo he dicho, y cualquiera que tenga 44 años, que ha nacido en La Rioja Alavesa, por no poner, digamos, el exponente más, ha crecido con su cuartel de la Ertzaintza, con la Ikurriña en el balcón sin mayores tal, ha tenido modelo D en la oferta tranquilamente, ha ido a hacer instancias, ha vivido, ha crecido con ETV, a tú, poder ver ETV, hemos estado un montón de años sin ver ETV, o sea, ha crecido con todos estos elementos que son con normalidad. En Pamplona, por el mero hecho de despedirte, le comentaba ahora con Agur, ya te están catalogando incluso hoy en día, entonces es difícil, pero y es difícil también en el sentido de que además de todo, cuando, ¿no? Pues cuando estás en algunos debates ya más filosóficos en el mundo abertzale, pues entonces es claro, es que Navarra ya sabemos, entonces te sientes como ya a decir, bueno, no, y encima uno apoya a Osasuna, pues entonces ya no tienes dónde, ¿no? dónde agarrarte muchas veces. Dicho lo cual, claro, este gobierno ha supuesto no solo un reto, sino creo que en todos nosotros, yo la verdad que no, o sea, yo no podía decir que no. A mí el año pasado cuando me llamaron, ¿no? y me ofrecieron esto, porque no me venía ni familiar ni incluso profesionalmente era el mejor momento, pero decía, no sé, nunca se ha producido esta situación, yo tengo que decir que sí, porque era un momento enormemente ilusionante, era la primera vez en la cual podíamos demostrar que no solo somos profesionales, yo no digo que los otros no lo fueran, sino que tenemos unas ganas tremendas de trabajar por Navarra y que Navarra prospere tanto o más que ellos. O sea, eso es lo que yo creo que nos está uniendo a todos, en que de momento este gobierno pues tenga esta buena andanza. Entonces, primer reto, normalizar la sociedad navarra, muchos de los elementos que he dicho. El segundo reto sería, una vez que pase este año de planes, como os he dicho, ha sido un año de planes, todos los departamentos han estado imbuidos en un millón de planes, poder conseguir una sinergia, una vez que ya hemos elaborado planes, una sinergia con otros planes que pueda haber en gobiernos como el gobierno vasco, en el cual puedas crear una sinergia. Aquí debo decir, por ejemplo, que es algo que viene también desde Europa y que también respalda un poco nuestra vocación, digamos, de cooperación, que es en esto que os he comentado de especialización inteligente. Cada vez más hay informes que dicen que está muy bien que las regiones tengan su especialización inteligente, de hecho ya es una obligación si quieres recibir fondos estructurales, pero que ahí las regiones se están centrando demasiado en sí mismas y tienen que verse en una realidad de lo que les rodea para empezar. Entonces ya están empezando ahora de que esa especialización inteligente en un segundo paso debería ser coordinada con tus limítrofes. Quiero decir que incluso ya fuera de cualquier componente ideológico, estamos abocados, digamos, a no solo cooperar, sino encontrar esos cauces de cooperación e integración y absolutos. Para mí, en un tercer paso, y como sé que vamos a ganar las elecciones dentro de 3 años otra vez, pues ya sería ir mucho más allá, por supuesto. Yo aquí voy a estar, o sea, el tiempo que quiera. No, bueno, yo agradecerte mucho la exposición y animarte a que sigas, que yo creo que has hecho una buena elección. Porque de los que yo, jóvenes de tu generación, he oído hablar sobre el tema de Europa, tengo que decir que es la mejor representación de que he oído de todos. Y que los padres seguro que están muy orgullosos de la formación que has tenido, y yo estaría muy orgulloso como padre tuyo, porque creo que es una nueva generación de gente joven que tiene que tomar el relevo a los que ya estamos calvos en este asunto y que no entendemos muchas de estas cosas, y creo que hay mucho por hacer, ¿no? Mucho, mucho por hacer.
hacer y en la sala de mal es muy importantísimo para este tema, porque además de echarle corazón hay que echarle conocimiento. Y tú tienes conocimiento, tienes experiencia. Simplemente quería hacer un pequeño apunte. Parece que uno de los puntos débiles de todo el movimiento europeo y el movimiento europeo nuestro es la falta de la colaboración de la sociedad civil. Parece que esto es un asunto que no hemos delegado a los gobiernos y que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Entonces los gobiernos pues hacen lo que pueden, tienen programas cada 4 años, pasa, no sé qué y tal, pero este, parece que el asunto este de Europa es un asunto de largo plazo. Ya los padres europeos eran gente mayor y que estuvieron muchos años para alumbrar esta historia y parece que esto va de largo, ¿no? Y esto lo toma la sociedad civil como un proyecto, pues como lo tomaron en su día como un proyecto de pacificación de Europa, o tomamos como un proyecto de nuestros momentos de, pues, de hacer que la globalización sea una globalización humanista en Europa y se mantengan los valores europeos, pero con un proyecto social, con un proyecto de los ciudadanos, de las personas, de los pueblos de Europa. Yo creo que esto, por la vía meramente política y burocrática, pues no tiene muchas limitaciones, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, yo quería saber si a nivel europeo ya hay algún tipo de colaboración, digo, para que la generación de organizaciones no gubernamentales que estén interesadas en el desarrollo de estas ideas europeas, ¿no? Y nosotros lo podamos también hacer a nuestro nivel, ¿no? A nivel de la COTAN. Pues yo creo que la primera es, por ejemplo, Eurobask, yo creo que hace una labor terrible, digamos, en la divulgación de lo que es la idea de la Unión Europea, además de manera temática, digamos, todos los años elige un tema y van, aparte que existen también pues, las cátedras Jean Monnet o ¿no? otra serie de... En esto también debo decir que hay una distancia abismal entre lo que es Navarra y aquí, y los hermanos vascongados, como nos define muchos chistes del diario Navarra. En el sentido de que en Navarra no existe ninguna organización hoy por hoy que digamos que dé amparo a, pues, o sea, un debate sobre la Unión Europea, o sea, ¿no? Suelen ser temas que están más... diferentes organizaciones cogen algún tema europeo alguna vez y hacen un debate, o sea, no hay algo organizado en cuanto a sociedad civil. Pero bueno, sí que hay redes, insisto, está Eurobask, incluso existen líneas de ayuda, hay una línea concreta de un programa concreto de la Unión Europea, que es Ciudadanía por Europa, que es, que es precisamente está, digamos, enfocado a que surjan debates sobre la idea de la Unión Europea, de pues, pasos que hay que dar, políticas concretas, a hacer, digamos, también... actividades que coincidan con algún aniversario, por ejemplo, el año pasado, este año, o sea, fue algo raro esto como detalle, este programa cogió la celebración o organización de eventos de, no voy a decir de conmemoración, pero sí de recordatorio, por ejemplo, del año 36 en diferentes eventos, por ejemplo. O sea, que no es un hecho, digamos, de Unión Europea, pero lo cogían. Pero bueno, existe incluso un canal. Y aquí, por ejemplo, hay el responsable máximo, digamos, de la política de comunicación de la Unión Europea es un bilbaíno, es Mikel Landavaso ahora mismo. O sea que en ese caso. Es su hermano. Perdón. O sea que, ¿qué quiere decir? Que ahí es nada. Ya lo sabrá él. Existe una red de Europe Direct, donde o sea, luego hay un entramado terrible. Lo que tiene la Unión Europea es eso, que no al final, por desgracia, la pasión en la Unión Europea está limitada, circunscrita a un número muy reducido de personas. O sea, no es... quiero decir, al final lo que mueven las cosas muchas veces es la fútbol, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no? Es la pasión por tu equipo y entonces vas ahí y... Pues mira tú, yo sabiendo que van a perder, pero aún así vas y animas y todo, pero eso. O ya otros elementos nacionales que ya tienen un recorrido histórico que por motivos múltiples la Unión Europea pues nunca ha podido llegar a impregnar, ¿no? en la sociedad. Todos nos sentimos europeos, pero así europeístas es poco.
También es cierto que falta un elemento, y ahí sí que entramos, que es el que yo creo que cualquier federalista, o en nuestro caso bueno, cualquiera que apoye el proyecto de Europa de los pueblos, echa en falta. Quiero decir, el sistema de funcionamiento de la Unión Europea es extremadamente complejo. Como se dijo en un debate que hicimos ahí, yo nunca había escuchado esto, pero Daniel Innerarity lo comentó en un debate, decía que los fundadores de la Unión Europea crearon en Europa, porque la crearon, digamos, arriba abajo, crearon instituciones y todo, en un momento en el que no confiaban en los ciudadanos. Porque, claro, esos mismos ciudadanos habían hecho bastante desastre en los años 30. Entonces es cierto que la situación era muy sociológica, era muy diferente, ahora todo eso ha cambiado. Pero aparte de hacerlos muy alejados, la gran desgracia de la Unión Europea es que no tiene mecanismos muchas veces efectivos de decisión. Y me explico. Yo sé que casi muy poca gente de la ciudadanía sabe cómo funciona la Unión Europea, y menos el Parlamento, eso me tocó y es imposible explicar. Pues hacer mil charlas, mil todo, y al final al revés, lo que consigues es ahí, qué difícil, qué complejo, yo esto no me interesa para nada. Y encima, ¿cómo empiezas a criticar? Porque claro, hay voces que no llegan nunca a ciertas instituciones, incluso produces un pequeño brote de euroescepticismo, con lo cual ahí tuve un debate interno, es decir, bueno, a lo mejor no voy en el buen camino en cuanto a fomentar el europeísmo. Eso por un lado. Pero, ¿quién conoce en la calle cómo funcionan el Congreso y el Senado? Nadie. Casi nadie, quiero decir, no nadie, pero casi nadie. Y las comisiones que hay, y luego cómo se reparten los poderes, y luego el reparto competencial entre Estado y autonomías. Lo que la gente sí sabe claramente, eso en la sociedad, es que cuando llegan unas elecciones y votas al presidente del gobierno Navarra, es que ese presidente te va a poner los impuestos, tiene facultad de poner esos impuestos sí o no, y el desarrollo de ciertas políticas, la gente más joven, industriales, los empresarios saben, ¿no? Pues los comerciantes saben que incluso a nivel local es el alcalde el que va a poner. Todo eso sí que enseguida lo tiene todo el mundo muy claro, y por eso vota en consonancia, y por eso en Europa falta esa definición clara. Primero, no hay un portavoz, porque no lo hay. Primero está la cuestión, luego está la cuestión lingüística, pero sobre todo lo que falta es poder ir a una reunión y decir al ciudadano, no, es que este organismo decide esto y va a misa y ya no hay más que hablar. O sea, no pienses que no, porque sí, ¿no? Si los reglamentos son de aplicación directa, ya, pero claro, ojo, los aprueban los consejos, a veces por unanimidad, ¿no? Pero ahora ya casi siempre no, entonces, pero mayoría cualificada, pero luego pasa al Parlamento, entonces aplica la comisión, pero de repente no es un reglamento, es una directiva, con lo cual hay una banda, ¿no? Pues para poder hacer la transposición. Es muy complejo. Entonces, pero para mí es eso. Por ejemplo, en un debate que teníamos sobre la participación de las comunidades autónomas, voy acabando hoy. Así, pero yo creo que también así, ¿no? muchos temas. Mira, os puedo contar sabes que el gobierno anterior dijo que se iba dejaba la delegación de Bruselas, la cerraba y tal. No era verdad. Lo que hizo fue dejar la oficina que tenía alquilada y hizo un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y puso la oficina dentro del edificio que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas. Se llama la Representación Permanente Española. Y ahora mismo estoy ahí. Yo todavía no hemos cambiado, porque hasta que no tuviéramos un plan de acción, etcétera, yo no quise remover, digamos, el tema del alquiler de la oficina, que es políticamente relevante y sensible en Navarra. Vale, entonces hay 5 comunidades autónomas que estamos dentro de la REPER. En su día, no voy a contar todo porque ahí sí que me alargaría, Castilla y León tuvo un cisco terrible porque le anularon el embajador, todo el mundo habla, siempre no puedo decir, pero bueno, el señor embajador en Bruselas del ministerio, digamos, anuló un acto que Castilla y León tiene organizado para el día siguiente con el consiguiente cisco, porque eran 120 personas y tal. Y entonces al mes de eso se produjo un debate entre las 5 comunidades que estábamos y el representante de la representación permanente. Yo acababa de llegar, era el mes de octubre, yo había llegado a finales de septiembre, y yo un mes. Y me preguntaron, ¿qué tal, Miquel? ¿Cómo va todo? Pues bien, no sé, mi ordenador enciende, tal, pues yo bien, no tengo nada que decir. Y empezó un debate porque Castilla y León tenía un cabreo enorme con el señor embajador y su acto anulado. Y en el debate, la representante de La Rioja, que lleva 18 años en Bruselas, y la representante de Castilla y León también, que lleva otros tantos, en un momento del debate, que empezó a ser muy acalorado, le dijeron, no, si es que ya sabemos lo que pasa aquí, somos comunidades autónomas y nos consideráis siempre de segunda categoría. Eso se le salió. Representantes, digamos, de 2 gobiernos, en fin, que no creo que sean así, que nadie pueda entender, ¿no? Y,
Y entonces eso es un poco, también eso llevó luego a un debate de la participación de las comunidades autónomas en la posición del Estado español en el Consejo. Vale, entonces, en principio, podemos participar como tal. Medio ambiente, por ejemplo, hemos participado, Navarra ha coordinado la posición de las 17 comunidades autónomas, ¿no?, que tienes que consensuar con el Ministerio. Son reuniones en las cuales, claro, puedes consensuar solo si le da la gana al ministro de turno, o a la ministra en este caso, y como no le daba la gana, no se consensúa nada. Entonces, ¿eso qué genera? Una desafección. Quiero decir, a última instancia, el funcionario o funcionarias, ¿no?, en última instancia, que está trabajando en el expediente, sabe que por mucho que haga, eso va a llegar a Madrid y lo van a echar para atrás, o no lo van a tener en cuenta. Entonces, merece la pena que esté trabajando en esto, tal, ¿no? Y suele crear desafección. Voy un poco a lo mismo. Entonces, esa desafección genera que dentro de tu departamento del gobierno sea muy difícil hacerle ver que es importante seguir esta política, porque ahí se van a decir, sí, lo que quieras, pero yo voy a perder el tiempo, tengo otros 1000 expedientes, tengo un lío en Andosilla, tengo un bosque que se ha quemado y no sé qué, mira, pues el consejo que le den, porque total no es efectivo. Es lo mismo que le pasa a la Unión Europea en muchos casos. O sea, como no puedes demostrar que TAS es una decisión clara, es este el que ha tenido, y las elecciones son indirectas y el Consejo lo nombra a los estados. Para mí que ese es el mayor grado de desafección, es ese. O sea, desafección inexplicable. Porque vuelvo a insistir, en Madrid es muy fácil explicar, tú votas porque, bueno, ya sabes que el gobierno que salga de Madrid pues va a decidir X cosas y te van a afectar al día siguiente. Lo mismo en comunidades autónomas o en ayuntamientos. En la Unión Europea no podemos extrapolar eso. Entonces, yo creo que la afección se va creando. Todos los estados son así. La afección a los estados ha sido completamente artificiosa a lo largo de los años. Hay estados que siguen siendo muy artificiales, no menciono cuáles, y otros que se crearon, digamos, de manera artificial, pero que han ido creando con lo largo de las generaciones pues una entidad propia, no solo a base de elementos culturales también y sobre todo, pero sobre todo de una digamos, creación clara de unos organismos decisorios. Esto es lo que le falta a la Unión Europea, a mi modo de ver, sobre todo. O sea, una reforma impresionante de los tratados, claro. Pero esto a lo mejor hasta que China pues no sea el 30% del comercio mundial, sino el 50%, pues a lo mejor es cuando nos damos cuenta que ahí va, hay que cambiar aquí las cosas, no sé, digo, por decir un ejemplo. ¿Has acabado? ¿Has acabado? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues en principio, darte las gracias por haber venido, por habernos atendido de forma tan rápida, bien hecha en tiempo y forma. Te agradecemos mucho. Jamón. A ver, eso lo das tú ahora mismo. Bueno, ya para acabar, quería comentar, acabar con una anécdota que tiene algo que ver con la Unión Europea. En una mesa más corta que esta, hace muchos años, me tocó estar en Estrasburgo con alguna gente. Y me contaba uno que era también, en aquel momento era jefe del Consejo Europa, jefe de comunicación del Consejo Europa, Monsieur Truchot. Me comentaba cómo se hizo la firma del Tratado de Roma. Tiene algo que ver con nosotros, con el Club de Roma. Pues debían tener una bronca fenomenal, tenía que firmar al día siguiente. Y al señor Poleinghuy Spaak, entonces primer ministro de Holanda, se le ocurrió llevar a todos los 7 o 6 participantes a un puticlub. Lo digo con todos los respetos. Tiene que ver con nosotros. Ahora diré por qué. Que estaba debajo de donde estaban tratando. Debieron salir muy contentos, no sé lo que hicieron, no me lo explicó, y al día siguiente se firmó el tratado. O sea que nosotros con la alegría tenemos algo que ver. Decía que tiene algo que ver porque si alguien pone Club of Rome en internet, lo primero que le sale es un club de chicas guapísimas de Roma. Entonces, pues os digo que tenía algo que ver con nosotros, porque estaba la gente del Club de Roma está preocupada cómo hacemos para que no nos haga el Club de Roma permanentemente una señorita que parece que tiene poco que ver con nuestra actividad fundamental. Pues dicho esto, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Le vamos a dar un chalo fuerte los que vamos quedando. Ya hemos dicho que cada vez que sigue yendo a la plaza. Entonces, y esperamos poderte ver alguna otra vez y saber qué cuentas aquí con los amigos. Vale, pues muchas gracias. Un poco de chacolín.